La típica elección tridimensional mexicana. Una parte es democrática, indudablemente. Hay un sector de la población que sí va a las urnas, que sí vota. Otra parte es la elección de los pobres, en la cual la compra y coacción del voto se dan a la vista de todos y resulta es ahí donde empieza a notar.